días, bienvenidos una vez más al canal de YouTube Recetas de Cocina de las María Cocinillas. Aquí Lauren y yo soy Tere. Hoy os vamos a preparar una receta que nos encanta y que es perfecta para el buen tiempo que ya llega, aunque hoy hace fresquete. Hoy vamos a abrigaros. Y voy con la sudadera, pero que ya llega el buen tiempo. Vamos a hacer un pastel salado de Pan Bimbo con atún, mayonesa, huevo, tomate, lechuga. Una especie de sándwich, pero en pastel. Que os prometemos que está súper bueno. Así que empezamos. Lo primero que haremos será preparar los ingredientes que vamos a usar en el relleno. Limpiaremos muy bien el cogollo de lechuga, le retiraremos el tallo y separaremos las hojas, que es lo que vamos a usar. Luego cortaremos el tomate en láminas finas. Y por último pondremos en un bol las 3 latas de atún junto con las 3 cucharadas de mayonesa. Le podéis añadir al gusto, pero que quede bien untuoso. Entonces cogeremos el molde, en este caso yo he usado uno de 25 centímetros, le ponemos un poco de papel film para que sea más fácil desmoldarlo y empezamos a montar el pastel. Colocamos una capa de Pan Bimbo, yo he usado planchas grandes, pero podéis usar rebanadas individuales. Encima colocamos una capa de atún con mayonesa y después una capa de lechuga y otra de tomate. Esta será la primera capa de nuestro pastel. Atún, mayonesa, lechuga y tomate. Ponemos encima la segunda capa de Pan Bimbo. Presionamos muy bien con ayuda de las manos para que quede bien prensado el sándwich. En este caso, el pastel de sándwich. Y seguiremos con la segunda capa, que serán 3 láminas de queso en lonchas y 2 lonchas de jamón York o jamón dulce. Cubriremos con otra rebanada de pan de molde y ahora solo tendremos que repetir el proceso, es decir, pondremos otra capa de atún con mayonesa, lechuga y tomate, facilísimo, ya habéis visto, y encima otra de jamón York y queso. Como veis, esta es una combinación muy fácil y que a todos nos gusta, pero podéis usar los ingredientes que tengáis por casa o de lo que más os guste rellenar los sándwiches. Es súper fácil y aquí solamente tenéis que dejar volar la imaginación. Una vez que tenemos la segunda capa concluida, terminamos con una rebanada de pan de molde. Yo he hecho simplemente estas 4 capas, pero si tenéis el molde más grande, también lo podéis hacer XXL. Lo presionamos muy bien con las manos. Lo cubrimos con papel film. Y encima tendréis que colocarle peso, ya que tiene que estar como mínimo en el frigorífico unas 4 o 5 horas. A mí me gusta dejarlo de un día para otro. Y así quedará bien prensado y perfecto para desmoldarlo. El día que lo vayáis a usar, lo desmoldáis con mucho cuidado, le quitéis el papel film y ya solo tendremos que decorarlo. A nosotros nos gusta ponerle más mayonesa, que como veis extendemos con ayuda de una pala, pero podéis hacerlo con un cuchillo, que quede bien cubierto por todos los lados, por arriba y por los 4 laterales. Y una vez que está bien cubierto con mayonesa, lo terminamos de decorar. Nosotros hemos elegido aceitunas cortadas por la mitad y luego un huevo que hemos cocido, un huevo duro. Lo hemos laminado y lo hemos puesto en el centro. Como veis, todo súper sencillo. Y el resultado, mirad, el corte queda espectacular y de sabor os prometo que os va a encantar. Vais a triunfar cuando lo hagáis en casa. Mirad. Pues ya habéis visto qué pedazo de pastel. Además queda súper bonito, todas las capas que quedan. No sé si se caerá si lo enseño. No sé. ¿Probamos? Ya hay un de mayonesa. Y ahora toca hacer la cata. Como siempre la dice. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Empiezo y acabo. No, que yo también quiero probarlo. Se ve súper melosito con la mayonesa. Si no os gusta la mayonesa le podéis poner mantequilla, pero a mí así me gusta más. ¿Cómo está? Es un sándwich.
¿Sabes? Atún y mayonesa. Súper bueno, súper adorado. Es como un... como si fuera un sándwich vegetal, por ejemplo, o lo que conocemos aquí en España como sándwich vegetal, porque, porque no es vegetal, que lleva atún y un par de cosas más, pero en forma de pastel. Así que tenéis que hacerlo, chicos. Los ingredientes pueden variar en función de gusto de cada uno. Uh-huh. Que podéis poner lo que vosotros queráis, y para las cenas de verano, las comidas que siempre... que siempre nos invitan y no sabemos qué llevar, pues este pastel es una opción perfecta. Así que, como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y como siempre, mandadnos vuestras fotos a través de redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en todos sitios, para que las compartamos con el resto de gente que nos sigue. Nosotros seguimos merendando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.